Azkenean hemen zaiatu garen goko egitalde honek inda pizkat hori plazaratzea arazo bat gure ustez oso importantea gana, no? Eta gero eta indar gehiago daukana da, militarismoa eta gure gobernuek azkenean nola bultzatzen dute militarismo hori, no? Orduan, bueno, militarismoaren ondorioak edo batez be, pairatzen dira hegoaldeko edo Afrikako edo Asiako igual herrialdetan, baina hemen ere, bueno, hortze posibaltzen dira hiltzen da, refuxiatu pilo bat agertzen gari da orain, eta, bueno, ikusten gari gara ere arazo hori ere turi, tokatzen zaizua eta hori, baina gertatzen da nik uste dut importantena dela azkenean pos hori. Ze suposatzen du errealde horietan gerrak eta ze suposatzen du militarismo eta bertako politikak militaristak hau da. Armagintza eta gaztu unitarra gero tondiagoa izatea, no? Eta gutxatzen. Pero luego aquí también estamos sufriendo. Estamos dando la respuesta que está dando Europa ante esta situación. Por un lado es, por ejemplo, la gente que escapa de todas estas guerras. Estamos cerrando las puertas y no les estamos dejando pasar y encima les estamos respondiendo con más represión. Y luego también nosotras y nosotros, la gente de aquí, la gente que votamos a esos políticos que impulsan estas políticas, también estamos sufriendo esas consecuencias del conflicto. ¿Cómo las sufrimos? Las sufrimos pues, muchas veces de manera trágica también por lo que está pasando en Europa con los últimos atentados, ¿no? De gente que al final estas guerras alimentan odio, que las sufrimos pues, de manera muy trágica. Pero luego también en nuestro día a día la sufrimos con recortes. Hay un recorte en un montón de servicios sociales y uno de ellos que queremos denunciar hoy es el tema de educación, ¿no? Educación, los recortes cada vez son mayores. En los últimos años, 8 años, se ha recortado alrededor de un 8%, 222 millones de euros. ¿Y eso qué repercute? Repercute en que pues, los centros educativos estén en malas condiciones, que el profesorado también, al final, cada vez haya menos profesores y profesoras sustitutas, pues para a veces tienen que estar echadas una semana entera sin profesor o profesora sustituta porque estás con un gasto, el material escolar, etcétera, etcétera, etcétera. Ricky, Ricky.